Estoy con Juan Di Natale porque hay un show impresionante de la Rock and Pop en la Costanera. Contanos, ¿cómo surgió la idea de recorrer el país haciendo un programa de radio? Bueno, esto es en realidad una iniciativa de Quilmes y de Rock and Pop. Y el proyecto tiene que ver con un estudio móvil que justamente va recorriendo el país y haciendo sus presentaciones desde distintos lugares y integrando así lo que sucede un poco en cada lugar por un día, convocando a la gente de la ciudad y transmitiendo desde allí para todo el país, incluso hoy al mundo, ¿no? Porque a través de internet la gente te escucha realmente desde cualquier lugar, eso es sorprendente. Y así viene entonces, desde hace un par de años ya este camión, cada tanto se presenta en distintas ciudades, en algunas ciudades en las que Rock and Pop se escucha porque tiene su repetidora, digamos, o tiene su integrante de la red en esa ciudad, y en otros, como es el caso aquí en Posadas, donde la gente no conoce el programa porque no se escucha la radio, ¿no? Sí los que escuchan por internet, pero por suerte hace una semana que Radioactiva está pasando aquí nuestro programa como para que la gente lo conozca un poco. ¿Alguna anécdota de estos viajes? Bueno, es muy lindo siempre charlar con la gente del lugar. Cuando llegamos tratamos de informarnos un poco de cuáles son las celebridades locales y más o menos que cómo es el asunto con respecto a ciudades vecinas y que, cómo es la vida en general. Y charlamos con la gente porque tenemos un móvil fuera del camión, lo que nos permite dialogar con la gente en cada lugar. Mostramos también bandas de rock de cada sitio que visitamos. Hoy vamos a estar presentando brevemente tres bandas de aquí de Posadas, pero que van a tener la chance por eso de estar en la página web de Rock and Pop y recibir el voto del público. De los lugares que recorrieron, sí, ¿cuáles te gustaría volver a vos personalmente o a qué lugares incluso te gustaría ir que no hayas conocido? Bueno, en realidad me gustaría volver a todos los lugares que he visitado porque en todas partes nos tratan muy bien y es muy divertido, es diferente cada vez, ¿no? Porque que la gente es distinta en cada lugar. Digo, en parte nos parecemos, pero en parte también tenemos todos nuestra peculiaridad y bueno, nuestros códigos propios del lugar en el que vivimos y de la gente que conocemos. Y me gustaría ir a un montón de sitios que no hemos ido todavía. La verdad es que son más los lugares a los que no fuimos que los lugares que visitamos. Así que nos queda mucho por hacer. Pasando de la radio a la televisión, ¿qué cosas nuevas, aparte del cambio de canal, va a tener el año que viene, caiga quien caiga? Ahora no te lo podría asegurar porque todavía estamos terminando este año y no nos pusimos a trabajar sobre la temporada del año que viene, por lo menos en lo que a mí toca, no, todavía no estoy dedicado a eso. La verdad que fue un placer hablar con Juan Di Natale.